Y vamos a irnos por partes porque sí, la información es vasta. Eh, hubo diferentes momentos, comentarios que hay que rescatar del día de hoy de la conferencia matutina, pero antes de hacer eso, con orden, vamos a ir con nuestro compañero Miguel Arzate que está por allá en Palacio Nacional. Miguel, buenos días. Buen día. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañana 360. Conferencia matutina de este miércoles de mensajes políticos muy importantes, porque Armando, como ya lo estaba señalando. Sorprendió el presidente el día de hoy, pero bien, vamos por partes. Hoy fue miércoles de quiénes quieren las mentiras y tres temas salieron a relucir. Uno de ellos que sea falso que eh, la Sedena haya entregado un contrato a una empresa por 433 millones de dólares. Nuevamente se cuestionó si la, 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 el semanario proceso, quien sacó esta nota, eh, va a sacar un desmentido acerca de que, pues bueno, se equivocaron. También se mostró un video en donde Enrique de la Madrid habla que supuestamente un peso eh, estable habla de una economía endeble. Se desmintió, se sacó, eh, se echó. Eh, por fuera, ese aseguramiento que hace esta persona que aspira a ser candidato presidencial, por cierto, y también se habló acerca de las mentiras que salieron durante el juicio de Genaro García Luna a través de una pieza informativa que realizó Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Pero bien, en el tema de preguntas y respuestas, el tema dominante fue Genaro García Luna, como ya lo estaban comentando hace un momento. Y el presidente da mensajes muy importantes. ¿eh? Habla de cómo mientras en Estados Unidos se lleva a cabo este juicio contra Genaro García Luna, aquí autoridades del Poder Judicial, pues bueno, determinan que deben ser descongeladas las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Y por ello, el presidente pide, pues, debe haber un posicionamiento por parte de los ministros de la Suprema Corte, debe haber un posicionamiento por parte de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que recordemos es quien, pues, bueno, tendría que estar revisando el actuar de los jueces. Eh, también al final de la conferencia, también un mensaje muy importante porque al presidente, los compañeros que estábamos ahí en la sala, le preguntan nuevamente por Nicaragua y si el presidente da a conocer algo que pues desconocíamos hasta el día de hoy, eh, eh, que es que envió una carta al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, donde le pide pues eh, dar asilo a personas que así lo soliciten y el presidente dice lo que buscamos, lo que debe ocurrir debe ser la reconciliación y el diálogo. Jorge Armando Azul parte de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy. ¿Qué les parece? Esto es importante porque dice asilo y hasta nacionalidad mexicana, porque hay que destacar que pues los expulsaron, los desterraron, los calificaron como traidores a la patria y ya ni nicaragüenses son, de acuerdo al régimen. Entonces dice el presidente, aquí es tierra neutral, ofrecemos también el espacio para que dialoguen, ¿no? Opositores con oficialistas. Y de cualquier manera, pues eh, eh, si lo solicitan algunos, podría haber asilo y hasta nacionalidad mexicana. Así es, no olvidar que México pues, ya fue sede para el diálogo de los conflictos eh, políticos en Venezuela, ¿no? Y en Colombia. México, el presidente dice, dice: México ha sido un espacio para el diálogo, ¿no? Lo que buscamos y lo queremos es diálogo. Jorge Germán Azul, eh, regresando al tema de Genaro García Luna, les adelanto que la pregunta del día de hoy va. En, en este tono, le vamos a preguntar a la gente qué opinan de que Genaro García Luna haya sido encontrado culpable de estos cinco cargos eh, en lo, por los cuales se le acusó allá en Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que opinan, si fue justo, si no fue justo y qué se espera hacia adelante, porque también uno de los mensajes que da el presidente López Obrador el día de hoy es que, pues bueno, pues, se esperaría que Genaro García Luna pues ayude a las autoridades de Estados Unidos y colabore pues para pues, que más integrantes de este cártel que recordemos se expuso durante los alegatos finales allá en la Corte del Distrito Este de Nueva York, se presentó un cártel en el cual Genaro García Luna estaba a la cabeza, pero había más personas que estaban con él. El presidente pues no descarta que Genaro García Luna pues hable, que colabore con los de Estados Unidos. Le vamos a preguntar a la gente también qué es ¿Qué? lo que espera adelante, además de que pues se, se tomó esta determinación el jurado allá en Estados Unidos. A Nos lo mejor más adelante. De ¿les hecho, testigo sí. Miguel a lo mejor preguntar en específico eso. ¿Qué opinaría la gente de que Gerardo García Luna se pudiera convertir en testigo colaborador y hablara sobre su relación con Fox y Felipe Calderón? Porque dice López Obrador ese organigrama está mocho, o sea, hace falta sobre todo la parte de arriba, no, sí. no abajo, ¿no? Y sí, importante sí, como presidente... le apuesta al presidente justamente a que siga saliendo información eh, con esta posibilidad, ¿no? De que Genaro García Luna sea un instrumento para poder llegar a otros dentro de este entramado, y de, esto, de este gran cártel del que, del que desde el principio dijo, bueno, pues eh, no, no, no sería la cabeza, y la propia fiscal de Estados Unidos también así lo, lo planteó: la cabeza Genaro García Luna. Tenemos que ver qué más hay, ¿no? Efectivamente, Azul, porque el presidente planteó tres caminos que podría tomar este caso. Uno, que fuera un invento todo, cosa que ya quedó descartada. Otra, que fuera verdad, pero que Calderón no estuviera enterado. Y otra, que sucediera y que Calderón estuviera enterado. Entonces, el presidente hoy no descarta la posibilidad de que Genaro García Luna se vuelva, pues, colaborador. Testigo colaborador, ahí existe esa figura. Ya veremos también a la gente, le preguntaremos a la gente qué opina sobre este tema y más adelante nos conectamos con la respuesta. ¿Les bien. parece? Bien, Muy bien, bien. bien. Nos conectamos adelante.